Hola de nuevo, Vampirios. Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug diario. Entramos en código de isla y ponemos el siguiente que también está en la descripción. Le damos a partida privada, empieza en el nivel 135, a mitad de nivel, nos damos la vuelta. Nos ponemos encima del lanzaventosas, hacemos un gesto y aquí esperaremos de 10 a 30 minutos. Yo siempre espero 30 para conseguir la máxima experiencia. Una vez que pase el tiempo, pulsaremos el botón FK, cruzamos el portal, vamos hacia las setas azules y mirándolas de frente. Vamos al árbol de la izquierda, aquí encontraremos unas mini setas con un botón que lo vamos a pulsar. Nos engancharemos con el lanzaventosas en el cartel para pasar al otro lado e iremos hacia la derecha donde tenemos este vehículo volcado que es como un autobús. Nos subimos encima, aquí nos agachamos y miramos hacia el borde por donde están las ruedas y justo en esta zona encontraremos el siguiente botón que está muy roto, lo pulsamos, cruzamos el portal y mientras nos da la experiencia del primer botón vamos donde están las dos torres. Mirando de frente nos enganchamos en el árbol de la derecha, aquí encontraremos una manzana, pulsamos el botón, llevamos casi 80.000, giramos a la derecha. Vamos a subir todas estas escaleras y abriremos la puerta del primer piso. Vamos por la puerta izquierda, esta de aquí, giramos a la derecha y aquí encontraremos un armario doble. En la parte central nos agachamos, encontraremos un botón que lo vamos a pulsar, 120.000, cruzamos el portal, vamos a las setas rojas, nos enganchamos en la parte de arriba y tenemos que ir por detrás del árbol. En la esquinita encontraremos unas mini setas que las vamos a pulsar, aquí giraremos hacia la derecha que encontramos la torre, vamos a rodear un poquito, veis, las escaleras se quedan a la izquierda y en la esquinita nos vamos a enganchar justo aquí, sería en la parte izquierda del reloj, y en este tronco hay dos cuerdas, pues en la superior tenemos un botón, casi 150.000, pulsamos el botón, cruzamos el portal central siempre, vamos a las setas que son blancas y amarillas, pues en la parte blancas que son alargadas tenemos un botón, pulsamos este botón, giramos hacia la izquierda y vamos a la parte delantera del barco que está ahí la cabeza, giramos un poquito solo y encontraremos un patito con un botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central, vamos a las setas azules y en la parte izquierda nos enganchamos en el árbol que tiene unas mini setas, pulsamos el botón y ahora tenemos que rodear por la parte izquierda. Yo voy a ir directamente por encima del tejado hasta la otra parte, pero bueno, lo podéis hacer de las dos formas. Tenemos que llegar a esta esquinita, veis que está abierta. Bueno, pues entramos recto y a la derecha en la pared encontraremos una manzana con un botón. Pulsaremos ese botón, llevamos 160.000, cruzamos el portal, vamos a las dos torres. Derecha, nos enganchamos en el árbol que tiene la manzanita, pulsamos el botón. Giramos a la izquierda, nos enganchamos en este arbusto de la esquinita y luego en el primer piso abrimos la puerta izquierda y en la parte superior en la esquinita encontramos un gnomo con un botón. Pulsamos su botón, cruzaremos el portal y vamos a empezar con tema construcción. Vamos donde están las setas azules, justo a la esquinita giramos hacia la izquierda y sobre nuestros pies hacemos una rampa y mirando hacia las setas blancas vamos a empezar a construir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un solo hacia adelante, giramos hacia la izquierda y empezamos con rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un solo hacia adelante, giramos a la derecha, rampas, 1, 2, un solo hacia adelante, giramos a la derecha, rampas, 1, 2, un solo hacia adelante y aquí enfrente encontraremos el botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y ahora vamos a ir hacia las setas rojas, llegamos a la esquinita, giramos hacia la izquierda y empezamos a construir rampas mirando hacia las setas azules, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ahora suelos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, aquí nos damos la vuelta y sobre el suelo empezaremos a construir rampas que quedarían de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí encontraremos el siguiente botón, lo pulsamos, cruzamos el portal central, vamos hacia las dos torres, en la esquinita giramos hacia la izquierda y construimos rampas mirando hacia las setas rojas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un solo hacia adelante, giramos hacia la izquierda, rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un solo hacia adelante, giramos hacia la izquierda, una rampa, 2, 3, 4, un solo hacia adelante y aquí encontraremos el último botón, lo pulsamos, giramos a la derecha, ya sabéis, cada 10 minutos nos dan 100 monedas, las canjeamos aquí, si queréis experiencia extra, como ya llevamos la espada en el inventario, vamos al botón al lado de la taquilla, lo pulsamos y aquí lo dejamos FK, iremos recibiendo monedas, cuando nos cansemos nos damos la vuelta, pulsamos el botón y las canjeamos, nivel 138. Hemos subido 3 niveles, ya sabéis que podéis repetir el mapa, donde le volver a la sala y conseguir unos 6 niveles en 2 veces, y os recuerdo que tenéis un sorteo activo en el canal que termina mañana, que paséis un buen sábado y nos vemos mañana con los ganadores. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.